El interés de Arqueodima se centra hoy en el cuadrante noroeste de la península ibérica, donde en los últimos años se han identificado más de 20 estructuras termales conocidas como saunas iniciáticas o incluso saunas castreñas. Nuestro invitado de hoy, Marco García Quintela, nos ayudará a interpretar estos edificios termales no solo desde el registro arqueológico, sino también desde el cotejo de las fuentes literarias. Y la historia de las religiones. Bienvenido al Marco. ¿Qué tal? Eh, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros y, y, y a ver si consigo ser útil. Lo vas a ser seguro, <laughs> ya lo verás. La primera pregunta, yo creo que es una manera de encuadrar un poquito a la audiencia antes de meternos en materia. ¿Cómo definirías tú una sauna iniciática, Marco? Primero cuestionaría si es una definición inicial iniciática, porque vamos a dejarlo en sauna. Las saunas son unos edificios singulares, probablemente públicos, que se han detectado en 24-30, depende un poco cómo se enumeren, eh castros eh del norte eh noroeste eh de la península eh, con dos concentraciones singulares y eh, también con alguna discusión sobre si existen eh, ejemplares eh, más o menos comparables o semejantes en otras partes eh, de la península. Son edificios singulares, no son evidentemente para nada domésticos. La historiografía y el avance de la investigación tardó unas cuantas décadas en fijar el hecho de que se trataba de saunas, eh, pero hecha esta fijación eh, quedaba y queda mucha tarea por recorrer en el sentido de que el uso, función, etcétera, de las aunas en las distintas culturas históricas conocidas es extraordinariamente diverso y eh, la necesidad de combinar los datos arqueofácticos, uh -huh. es decir, lo que empíricamente se descubre sobre el terreno, con las posibilidades de interpretación y comprensión de la sociedad que las construye eh, Digamos, esa relación entre esas dos partes quedó un tanto desdibujada tradicionalmente, y es un poco en eso en lo, donde he intentado eh, centrar mis esfuerzos. Tampoco de una manera estrictamente original. Yo aquí debo citar mis antecesores, que son eh, Martín Almagro Gorbea sí. y sobre todo Ángel Villa, y los dos, además, amigos y compañeros a los que, con los que estamos codo con codo un poco en estas cosas, con distintos grados. ...de intensidad. Aprovecho para saludar a Martín Almagro... ...que es además mi director de tesis. <laughs> una vez aclarada la definición, Marco... ...si uno observa el mapa de distribución de saunas... ...y en ese cuadrante ¿Sí? noroeste de la península ibérica... ...detecta que hay una cierta concentración en dos áreas... Sí. ...una del eje fluvial Eonavia en, sí. en, en la provincia de Asturias... ¿Sí? ...y otro en ese espacio comprendido... ...entre las cuencas fluviales del Duero y del Miño... Sí. A partir de estas dos zonas donde más saunas iniciáticas se han detectado, ¿qué semejanzas y qué diferencias puedes eh, tú aportar en cuanto a los rasgos constructivos y de construcción sí. de, de estas dos escuelas, sí, digamos, sí. De, hacer, de construir saunas? Vamos a ver, es... Eh... En la investigación tradicional, cuando efectivamente se llega poco a poco, como decía antes, a la definición o a la identificación como son es de, este, de estos edificios, los hitos fundamentales en las meridionales eran Briteiros, eh, descubierto en los años del 32, me parece, y después eh, en las excavaciones de Coaña y Pendia en eh, los años eh, 40 y pocos, 41-42, la excavación incluso no sé si fue del 30 y muchos, eh, bueno, García y Bellido y los portugueses llegaron enseguida a la conclusión de que aquellos edificios se parecían, con independencia de la interpretación, etc. Y el camino fue en el sentido de subrayar que estábamos ante una misma tipología de edificios. Pero es cierto, como, como señalas, es que vemos cualquier mapa de distribución de las aunas en la actualidad y vemos esa concentración entre el, los valles del Navia y Eo, y sigue toda la cornisa cantábrica, incluso muy cerca del mar, hay pocas. Eh, identificadas por lo menos tierra adentro, la de Castelón de Castañoso, y hasta el Castro de Borneiro, eh, y algunas que aparecieron recientemente también están en esa zona, uh -huh. y eh, tenemos ahí aproximadamente una docena, con las dos nuevas igual vamos con las 14. Hay un inmenso vacío territorial en lo que es prácticamente la totalidad eh, de la Galicia actual, salvo un caso aislado en Santa María de Augas Santas, en el municipio... Eh, de Ayariz, que, que está un, eso, un caso aislado, y después realmente vamos, como decías, a, a las aunas meridionales, en la cuenca del, eh, entre el Miño, no tantas, y más bien hacia, hacia el Duero, y ahí tenemos otra docena de ejemplares. Insisto, la historiografía tradicional decía, bueno, pues es la mi, misma tipología. Sin embargo, cuando nos eh, detenemos eh, en el estudio y en la observación pormenorizada de los edificios, hay diferencias. Hay diferencias, primero, eh, formales. Estamos entre el terreno del granito al sur y el terreno del esquisto al norte. La materialidad de, 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 de la piedra disponible condiciona el tipo de edificio que sale. Sí. Eso es evidente. Dicho esto, los grandes bloques graníticos que, que hacen la totalidad de las aunas del sur cuando es necesario, en el norte también se utilizan grandes lajas, es decir, eh, que no hay eh, una limitación técnica o determinada para mm, decir que se hace, es decir, se hace también porque se quiere. Porque cuando se quieren utilizar grandes lajas, por ejemplo, en los suelos eh, de las del norte se utilizan en las piedras formosas. Ya hablaremos del norte con una tipología muy singular. También se utiliza, son grandes piedras y eh, aunque normal es eh, cantería de esquisto muy pequeña, mientras que insisto en las del sur son eh, grandes lajas. Con la, eh, hay una la de Tongobriga en Freixo que es, a, a mí es casi la que más me impresiona, porque está excavada en la roca madre, uh -huh. la forma de, de la sauna, excavada eh, tal cual, eh, Es una relación, rupestre. Rupestre, rupestre totalmente. Es, uh -huh. eh, en ese sentido la comparo y la que Martín Almagro identificó con, con Jesús Álvarez Sánchez en, en Ulaca, eh, con estas esculturas de, de los esclavos de... Eh, de Miguel Ángel, que parece que están eh, luchando por separarse de la, de la piedra ajá, ajá. Y, y están eh, esculturas eh, sin terminar y, y ves la forma retorcida del, que, que está tratando de liberarse. ¿no? Pues, eh, es un poco esta idea de eh, vaciar una roca natural, y de hecho el altar de Ulá que responde a la misma sí, sí. Eh, estructura, una roca natural para darle la forma... Deseada y que está eh, estrechísimamente implicada con la roca. Yo creo que esto es uno de los elementos muy importantes y, de hecho, eh, en las que se conocen, es difícil saberlo, pero probablemente estuviesen subterráneas todas. Las del sur casi con toda seguridad, las del norte tal vez es, es, es menos evidente. ¿Por qué construyes un.? una estructura tan sofisticada y, 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 y la entierras. Y después, las del sur en general son simplemente en proporciones más grandes, uh -huh. eh, a todos los niveles más grandes, las del norte más pequeñas. Las del sur tienen una estructura, las dos son estructuras lineales, eh, el edificio, y eh, eso no, no, no plantea problemas, pero eh, las del sur tiene cuatro... salas bien diferenciadas. Las cuatro salas es menos claras, es casi más tres que cuatro en eh, en en el norte. Y también hay una diferencia importante en cuanto a tradición arqueológica, que 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 es eh, significativo. Hay pocas saunas con una excavación con criterios contemporáneos y aquí me atrevo a subrayar otra vez en el caso de las eh, del norte eh, el trabajo de ángel villa en eh, el proyecto del navia eh, para eh, ponerlas en valor sacar estratigrafías sacar carbono 14 etcétera y en este sentido eh, es una pena que algunas excavaciones más recientes de las eh, saunas meridionales estoy pensando ahora en la, en la de braga que eh, se hizo una excavación por otra parte impecable pero sin carbono 14, etcétera, tanto más que parece tal vez una de las más primitivas por distintos rasgos formales eh, del edificio. Parece como si fuese un modelo que todavía no está tan consolidado o estereotipado como quizás aparece en otras. Entonces estaríamos ante una formalmente, aparentemente más primitiva. Y por eso digo, esta apariencia, tener un mínimo de certeza en el sentido de una corroboración con un carbono 14, con otro tipo de analíticas, pues sería... Enormemente deseable porque el tema cronológico es otro de los temas sometidos a debate. Precisamente por ahí iba mi siguiente pregunta, Marco. Hasta los años 40 del siglo XX, cuando tuvieron lugar en, entre Asturias y Galicia las primeras excavaciones de los castros de Briteiros, Pendia y Coaña, hasta entonces los arqueólogos prácticamente solo tenían ojos para las piezas vamos a decir, vistosas, ¿no? que tenían una singularidad vistosa y que en este caso tenía la denominación de pedras formosas. Hablo de unos ortostatos ornamentados con una serie de símbolos y signos que me gustaría ahora que nos explicaras desde tu opinión. ¿Por qué son tan importantes las Pedras Formosas, Marco, y si realmente tenían algún tipo de connotación astral o solsticial? Eh, vamos a ver. Eh, por partes. Eh, efectivamente, Pedra Formosa es el nombre que los aldeanos de, de, del entorno de Briteiros eh, le daban a la primera conocida, que estaba exenta, después. Con el avance de los años y de la investigación. No, de los años no. Cuando se hizo una carretera para el acceso al Castro de Briteiros, se encontró eh, primero la que era eh, la sauna que vemos ahora. A mí esa, me encanta la, la que se puede ver in situ en Briteiros y la otra destrozada en parte por la construcción de esta. ...de esta carretera en los años 30, me parece que fue, del siglo pasado. Y entonces existía esta piedra que los aldeanos del lugar... ...le llamaban Pedra Formosa y Contador de Argote fue el primero... ...que recogió eh, su información en el, en el si siglo XVIII, efectivamente. Uh -huh. eh, erudito, ilustrado, etcétera, y, y, y también da la, noticia, la primera noticia... ...de la sauna de San Fins como una cueva. Eh, la idea de, 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 de un sitio subterráneo ¿no? que, uh -huh. y de un monumento... Subterráneo, porque era la, la apariencia que tenía. De hecho, a veces, eh, se, alguna se destrozó en tiempos recientes, precisamente por ser un, un lugar subterráneo y situado en la periferia de los castros. Eh, si hay mala intención o no en este destrozo, puede ser, pero objetivamente es difícil identificar eh, las saunas, porque los castros estos meridionales son enormes, las periferias son más enormes todavía, y un punto que es subterráneo, etc., y que tiene un. Es, eh, puede pasar por alto, eh, o sea, no, no, es, no es sencillo la, la identificación. Entonces, eh, lo que tienen de singular es que, eh, decías, ahora eh, centrándome en las meridionales, tiene cuatro salas, la primera sala es un atrio eh, en donde hay una traída del agua, no son santuarios de las aguas nunca, porque el agua se trae, un santuario de las aguas los ingenieros y los ar y los arquitectos se las ingenian como sea para poner el santuario en la misma surgiente. Cuando haces una conducción y lo llevas a otro sitio es porque ya es otra historia. Que el agua es fundamental, es elemental. Estamos entre una sauna, pero hay conducciones incluso relativamente largas para conducir el agua allí. Entonces en esta, este atrio al aire libre este sí hay una conducción de agua que la trae de algún manantial y la lleva a a ese sitio, este está al aire libre. Llegamos a una primera sala que se llama antecámara, que ya estaba cubierta. A mí la antecámara no me gusta, pero tampoco tengo un nombre alternativo. Estaba cubierta y es una antecámara, es decir, eh, es un espacio ya cerrado. Pues ese espacio cerrado eh, tiene un monolito eh, pentagonal, eh, eh, más o menos regular, eh, que da acceso a una tercera sala. Esa tercera sala es eh, la sala donde se va a producir el baño de vapor. Y finalmente, la cuarta sala ya es el orden, donde se va a, a, a calentar eh, las piedras o lo que sea que, sumergidas en agua, van a producir este vapor. ¿no? Bien, pues ese acceso a la sala de vapor es eh, lo que está marcado por las piedras formosas. Eh, ...de las aproximadamente doce que se conocen... Eh, solo están realmente así profusamente decoradas... Eh, ...cinco o seis... ...pero eh, todas tienen algún rasgo de singularidad, etcétera... ...por ejemplo la de Santa María de Galegos... ...tiene una viga profusamente decorada... ...tangencial a la gatera de acceso... ...y esto es una cosa muy significativa... ...este gran monolito... Eh, con esta decoración profusa, se verá en las imágenes que, que acompañan eh, a esta presentación, eh, para entrar en la sala de, de vapor solo hay una forma y es arrastrándose por las espaldas y agarrándose, hay muescas en, 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 esculpidas en la, en la, en la piedra formosa para hacer el gesto de arrastrarse por la espalda y acceder a la sala de vapor o bien salir de ella. ¿Por qué un monumento subterráneo, oscuro, cerrado, el atrio lo hemos dejado como primera sala, estamos en la segunda sala, es lo que más se decora? ¿Por qué eh, esa concentración de decoración se produce en un sitio invisible o casi invisible? Vamos a aceptar la palabra de iniciados. ¿Quién tiene derecho a acceder ahí? ¿En qué condiciones? ¿En qué fechas? ¿Con permiso de quién? Eso no puede ser. eh casual eh, en absoluto. Entonces tenemos estas piedras eh tan singulares en, en el sur y en el norte no se conocían hasta que eh, el, el equipo de de una empresa de arqueología que se llama Terrarqueos con Luis López y Yolanda Álvarez eh descubrió primero en en Borneiro y después en la excavación del Castro de Castelón de Castañoso eh, en Sendas Saunas Estamos en el norte, predomina el esquisto, como decía antes, y ahora eh, las piedras formosas. Claro, llamarle pedra formosa no tiene nada que ver con las meridionales, pero sigue siendo una gran laja, comparada con el esquisto y la mampostería de, de las saunas, que llama la atención porque es un tamaño mayor, eh, no es una gatera, pero está, sí, el espacio de paso digamos, marcado como una especie de muesca, en coaña, en Punta dos Prados y alguna otra en Borneiro, eh, se conservan las muescas eh, en donde. Eh, hechas con mampostería, en donde se encaja esta pieza, marcando también el acceso a la sala de vapor. Es decir, tecnológicamente es distinto. Eh, el tamaño y la envergadura sí, es que distinta. Claro. La decoración no tiene nada que ver, son piedras anicónicas, pero el hecho de que estamos subrayando el acceso a la sala de vapor de una manera singular y que el acceso a esa sala de vapor se hace, necesariamente, por la forma de, que tienen estas eh, muescas, eh, pedras, etcétera, arrastrándose sobre las espaldas, eso sigue siendo idéntico. Es decir, cómo, eh, para marcar simbólicamente ese, eh, esa transición, se puede hacer con dos tecnologías radicalmente diferentes en un lugar y otro, incidiendo en que lo importante es marcar esa transición. ¿no? Entonces, eso es lo relevante de estas piedras formosas. Y en cuanto a la decoración, efectivamente, es astral. De hecho, de hecho eh, uno de los trabajos que, que hemos hecho ha sido ver si las aunas tienen algún tipo de orientación hacia, hacia los astros. Este trabajo lo hice eh, con mi compañero astrofísico y arqueoastrónomo eh, César eh, González y eh, encontramos dos, también dos patrones diferentes en mm -hmm. este sentido, las meridionales aparentemente no tienen un patrón definido, solo la de Coaña está orientada a los solsticios pero con un caso, la de Taramundi me parece que también, eh, con un caso tampoco dos, de, sobre una docena no puede ser una casualidad o puede ser por cualquier cuestión local sin embargo, en las del sur eh, sí aparece un cierto número de casos eh, orientados a la posición extrema de la Luna, lo cual... Es relevante porque la posición extrema de la Luna, su localización, su uso cultural, sus implicaciones, etcétera, eh, son curiosas, son relevantes. Esta de Tongóbriga, por ejemplo, la de Freixo, que decía que estaba excavada en la roca madre, está orientada a la posición extrema de la Luna. Cuando tienes un macizo granítico y excavas, podían excavar en esta dirección, en aquella o en aquella. Si escogieron una orientada a la luna, uh -huh. parece que por alguna razón sería. Uh -huh. eh, Curiosamente, eh, la de Briteiros, que es la más, eh, la decoración eh, más sobria, mmm, la más solar, rastral, si quieres, está orientada al solsticio de invierno. Y ahí, eh, no me acuerdo ahora del nombre del, del compañero portugués que nos hizo las fotos, eh, tener las fotos de, de cómo está orientada al solsticio de invierno. Eso quiere decir que solo hay sol, la luz directa que llega hasta el fondo de la sauna en eh, unas eh, fechas determinadas. Y otras, por fin, están orientadas a las eh, fiestas eh, de comienzo de estación de, de, de tradición céltica, que son bueno los famosos ahora, 1 de noviembre, por Samain, etcétera, etcétera, porque es antiquísimo, incluso en el folclore tanto de eh, Castilla como de Galicia, antes de toda esta avalancha eh, anglosajona, se celebraban eh, las fiestas de... De, del 1 de noviembre, las Fiestas de los Muertos, con un contenido perfectamente tradicional, que es el comienzo del año. Eh, la otra fiesta es el 1 de febrero, 1 de mayo y 1 de agosto. Entonces, hay también algunas de estas saunas orientadas a estas fiestas de tradición céltica. Muy bien, Marco. Una vez abordada la cuestión arqueoastronómica, no mm. me salió la palabra, vamos a adentrarnos en territorios ya de lo que es la cuestión más teórica, mm. ¿no? Me consta y tú lo has defendido en alguna ocasión eh, que tú haces gala de tu condición de historiador de la antigüedad sí, y no de arqueólogo. Pues claro. No has cultivado el trabajo de campo, pero sí la interpretación. Mm. Y eso te lleva a que, obviamente, tus nutrientes documentales y doctrinales vayan por otros senderos, mm. cosa que respeto mm. incluso en algún punto hasta, hasta comparto. Mm. Me vas a permitir. Sí, sí, claro. De hecho, la historia comparada de las religiones es uno de tus puntales uh -huh. y tus recursos a la hora de dar uh -huh. explicación a los procesos del pasado. ¿Por qué es tan importante y, y qué aporta la historia comparada a las religiones en el caso de la interpretación de las aunas? Uh -huh. Vamos a ver. Eh... Vamos a ver, yo no soy arqueólogo, en el sentido que no me pongo ahí con el Sí, sí. Pero las obras me las he visitado todas. No, más no, 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 es... haces es... de arqueólogo, <laughs> eso no lo dudan. Ahí, <laughs> y, y, cosa, y, y, y además... De excavador. Claro, no. sí, eh, y además siempre procuro en la medida en hasta donde más y mejor puedo ir asesorado y acompañado por los arqueólogos uh -huh. o que están trabajando in situ o que han hecho el trabajo consta, arqueológico, consta, sí. arqueológico en directo eh, y, y no tengo más que agradecerlo agradecerles la dedicación y el tiempo eh, de acompañarme a, a distintas visitas hay sitios donde si no fuese por ellos sería absolutamente imposible pues estaría todavía perdido por no sé qué monte bueno forma parte también sí. del trabajo multidisciplinar sí, lo que sí. has hecho es lo que debería hacer se a los colegas etcétera eh, entonces eso por una parte entonces qué es lo que aporta claro el, el tema es que mmm, yo creo que un poco por todo lo que he intentado eh, transmitir eh, esto no se hace de una manera casual es decir si lo que queremos es una sauna en, en el mundo en las distintas tradiciones folclóricas etc., uh -huh. hay docenas de formas de conseguir el efecto de vapor, etc. Entonces, ¿por qué estos edificios tan singulares, de piedras, subterráneos, con la pedra formosa donde está, con esta orientación lineal, con, con toda esta serie de, de, de elementos que ha ido eh, enumerando, Formalmente ninguno de ellos es imprescindible para conseguir un efecto sauna. Se pueden conseguir de formas extraordinariamente más sencillas. Bueno, eh, los indios de las praderas eh, en América del Norte lo consiguen con unas pieles de búfalo, hacer una especie de tienda, etcétera, sencillísimo, una cosa que no eh, necesita mayor sofisticación. Entonces eso quiere decir que tiene que haber eh, algún tipo de reflexión y algún tipo eh, de sentido cultural. Entonces, en ese sentido, eh, la historia de comparada a veces funciona por analogía, pero a veces por contraste. Y, y, y yo he llegado a, a este camino eh, primero por, hay que decir, por una observación que me parece que es una observación puramente arqueográfica. Las aunas suponen una síntesis de los elementos del orden natural. Y cuando hablo de una síntesis de los elementos del orden natural, bueno, es elemental, ¿no?, para producir... Un vapor, necesitamos por una parte agua, por otra parte fuego. En este caso, el edificio lo que hace es hacer una disyunción del agua y del fuego porque los ponen en los extremos eh, de las cuatro salas que indicaba antes uh -huh. y es artificialmente que se van a juntar para producir el vapor. Pero claro, si tenemos el fuego en el fondo, el edificio longitudinal lo que funciona es como un tiro de chimenea. Entonces, este tiro de chimenea, eh, los usuarios pueden regular su potencia para conseguir más o menos intensidad de fuego a tal. Es decir, el aire está formando parte de la estructura física del edificio para conseguir eh, ese. Porque, porque no ponen el fuego junto a la pila de agua al lado y se llevan. O sea, es un efecto buscado y tampoco funcionalmente necesario. ¿no? Y eh, por fin la tierra. La tierra es el hecho del este uso masivo de las rocas, sobre todo en las del sur, eh, el hecho de que esté subterráneo, uh -huh. de que esté oculto, eh, eh, de un ocultamiento exhibicionista, un poco paradójico, porque eh, el edificio está oculto, pero todo el mundo vería más o menos en el poblado eh, que sale el, el, el humo por la chimenea, etc. Entonces... Eh, bueno, ¿y dónde están los elementos mejor codificados en la cultura, en una cultura religiosa tradicional, en el mundo iranio, en el mundo eh, de la religión mazdea, en donde Ahura Mazda, el gran dios eh, mazdeo, está acompañado por, por unos personajes que se llaman los Amesha Spenta, eh, que a veces se traducen como, como los arcángeles, que eh, son eh, aspectos del propio Ahura Mazda que tienen distintas cualidades y que están asociados también con los elementos. Es decir, la idea de que los elementos que constituyen el orden natural son de alguna manera divinos. Y por eso, dentro de la religión mazdea, está prohibido eh, arrojar los cadáveres al agua, porque sería manchar simbólicamente el agua. Está prohibido la prohibida la incineración, porque sería manchar el fuego. Está prohibido el enterramiento, porque sería manchar la tierra con la corrupción del cadáver y está eh, prohibida, bueno, la exposición al final es, es, es lo que hacen, pero una exposición en donde se emplean probablemente cubetas de roca en donde se deja que las alimañas consuman eh, los cuerpos, porque se trata de que si los elementos constituyentes del orden natural son divinidades, poner a la divinidad inmortal por definición en contacto con la muerte es una especie de de pecado, una especie de corrupción, etcétera. ¿Esto nos llevaría a la conexión indoeuropea por algún lado? Claro. Entonces, lo que ocurre es, bueno, y en el mundo aquí, bueno, pues en el noroeste no tenemos textos, efectivamente. Entramos con la discusión que nos llevaría por otros caminos, que si son celtas, que si no son celtas, uh -huh. los de la población prerromana del noroeste. Ahora no me interesa esa, dis esa discusión, lo que sí me interesa es saber si elementos de esa ideología que concibe eh, el orden del mundo a partir de los elementos como algo sagrado, si sí están presentes en, el, en, el, en nuestra área. Y sí están presentes en, en la mitología irlandesa, que es una mitología que bebe de fuentes muy antiguas. En este sentido no me interesa porque sea celta o deje de serlo, sino me interesa porque es la mitología no clásica, no grecorromana, más cercana que tengo para echar mano de ella. Y en este sentido, sí que en los textos irlandeses, de una manera muy conspicua, muy reiterativa, con textos de naturaleza diferente, etcétera. Sí, que es cierto que el juramento se produce por los elementos eh, en, en, y, sobre todo, los reyes, o sea, y sobre todo personajes notables. Dicen: Sí, juro por el mar, por las estrellas, por el sol, por el agua, por los ríos, que si hago esto me va a ir fatal. O sea, cualquier tal, este tipo de juramento. ¿no? Eh, y. Eh, y hay, hay un caso eh, de un tal Cormac, que es un nombre muy común de los Reyes que se llaman Cormac, que eh, hace este juramento y lo incumple. Entonces, eh, como castigo, hay distintos textos con distintas versiones, etcétera, que dicen que eh, de repente la tierra se lo trago, que de repente el aire le faltó, que de repente se ahogó. Es decir, que un rayo cayó sobre él. Es decir, son los elementos. Que se rebelan contra el perjuro y lo matan de acuerdo con alguna de sus características específicas. Es decir, la idea de la divinidad de los elementos está presente en la tradición, aunque no, eh, aunque no aparentemente con una materialización. En las saunas tenemos esta materialización, insisto, es, es la observación, el ver que hay tierra, agua, aire y fuego no. no no necesita interpretación, sin embargo, esto nos da una idea, este horizonte mitológico irlandés e indoeuropeo, sí que nos da una idea de que eso forma parte de las concepciones del mundo que pueden estar detrás de estos edificios. Además, aquí se da una paradoja final que es que eh, volvemos a la gatera. Sí, lo que dice es, Que es arqueología experimental, sí, 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 la de, prueba de, de, de arrastrarse. Sí. ¿Cómo, cómo? Bueno, se puede entrar más o menos en la. ¿Pero cómo se sale? A las aunas vamos desnudos. Eh, sudados, salimos sudados. Eh, el vapor eh, nos impregna. Eh, estamos húmedos. En las saunas que se han excavado mejor se detecta que hay una ligera inclinación uh -huh. hacia el exterior, es decir, es una escorrentía para que el agua que se concentra en, en, en el techo sale. Entonces, se sale además con el agua eh, eh, del vapor condensado que, que se ha producido. Eh, en las que tienen las piedras formosas, que tienen una decoración más sencilla, lo que subrayan es precisamente el espacio en torno a la gatera. Eso es lo que está decorado y después la, el resto de la piedra puede que no esté decorado. Es un nacimiento. Es, eh, y, ¿Y por qué viene esto? Si vemos que en el mundo iranio uh -huh. eh, estos elementos eh, son divinos. Y hay un montón de textos, eso lo estudió una serie de artículos eh, el ideanista Bruce Lincoln, eh, en donde se explica la concepción a partir de la conjunción de los elementos. Uh -huh, uh -huh. Esto es lo que está ocurriendo en las aunas. Y en el mundo iranio lo he señalado con respecto a la muerte, o sea, la muerte eh, es disyuntiva con los, con los elementos. Las torres del silencio o dagmas que se difunden en los lugares de tradición parsi, que son los últimos eh, mazdeos, eh, const las construyen cuando se produce la invasión musulmana de tierras ocupadas por gente de religión parsi, los musulmanes tienen una repugnancia al uso de la muerte, etcétera, entonces obligan a los mazdeos a inventar algo para eh, aceptar los usos eh, fúnebres de los musulmanes que eran uh -huh. en ese momento la cultura dominante y construyen las dagmas. Las dagmas están destinadas a evitar el contacto del cadáver con los elementos. Incluso simbólicamente, para que no contaminen la tierra, se produce eh, una ceremonia de, de construcción que hace que imaginariamente las dagmas están flotando en el aire. Uh -huh. Y para eso hacen esa ceremonia. Pues bien, eh, la estructura eh, de las dagmas y de las aunas es simétrica y opuesta, porque una es el nacimiento, la otra es la muerte. La una concentra los elementos, la otra expulsa los elementos. Y las dos parten de que la naturaleza tiene una cierta natural, eh, calidad de divina que funciona como vida, funciona para dar vida. Mm y eh, funciona como antitética de la muerte en el caso de las Dagmas. En este sentido, la historia comparada de las religiones lo que me permite es comprender precisamente la materialidad de las cosas concretas que observamos en, en, en la pura característica física de las saunas. ¿no? Marco, deduzco de tus palabras que la historia de las religiones ha inspirado parte de tu discurso y que uno de los ejes reivindicativos de tus artículos es el lema de que no hay monumentos sin ideología. Es decir, que detrás de esta construcción de saunas iniciáticas no podemos ver únicamente un azar constructivo, sino unas motivaciones que van más allá de lo funcional. ¿Cómo acotarías esa vertiente funcional respecto a la religiosa o simbólica? ¿Cómo la distinguirías? Eh, es que es un poco lo que decía antes, efectivamente. Eh, si lo que queremos es una sauna, si lo que queremos es un baño de vapor, tenemos 400 formas de hacer un baño de vapor. Y es un poco lo que te comentaba antes. En, hay un, un libro que se accede en internet que eh, es un vocabulario trilingüe: finés, alemán, ahora no recuerdo si francés o inglés con 1.200 términos para hablar eh, de las aunas, desde las cuestiones más operativas y físicas hasta el estado del cuerpo, formas de uso, etcétera. Y nosotros estamos usando un vocabulario seguro muchísimo más pedestre y muchísimo más eh, pobre para eh, referirnos a esas realidades. O sea que por lo menos nos da una idea de la importancia y el interés de eh, comprenderlas de una forma eh, compleja. Entonces, insisto, si lo que quiere uno es un baño de vapor, puede tenerlo de, 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 formas muchísimo más simples. No necesita toda esa parafernalia. Si construye esa parafernalia es porque eh, hay un plus. que la propuesta que acabo de avanzar sea más o menos acertada. Pues yo qué sé, el tiempo lo dirá, tendrá más o menos seguidores, eh, habrá quienes la arrebatan con unos argumentos o con otros que resulten más convincentes. Pero, eh, por así decirlo, o lo entendemos por arriba, es decir, como algo sofisticado, o lo entendemos por abajo como algo pedestre. Yo creo que es mejor entenderlo por arriba y vamos a acertar más si lo entendemos por arriba, es decir, cuando digo por arriba como una expresión de una reflexión sofisticada, que si lo entendemos como algo eh, puramente funcional y no sofisticado, porque es que para eso necesitamos prescindir de un montón de elementos que simplemente observamos. Evidentemente, y ya está. O sea, después, de, insisto, esa observación de algo que es necesariamente sofisticado, sea más o menos acertada, podemos dejarlo en suspenso. Pero lo que no me vale es, eh, no, es que esto lo hacían porque no tenían más remedio, porque bueno, alguna vez eh, malas imitaciones de los baños romanos. No, por favor, no. O sea, si querían imitar los baños romanos, imitaban los baños romanos. Y de hecho, cuando eh, eso se ve en Freixo, en Tongobriga. cuando llegan los romanos, se hace un baño romano. Y se clausura la sauna. Pero no necesitan hacer esa imitación. Si quieren ir a la romana... O sea, ¿tú imaginas a un romano arrastrándose por las espaldas para entrar en un baño? No, era, ¿no? no, pero hay una cosa que en antropología se llama la exis. Es una palabra griega que dice... La prestancia, la manera de estar, la eh, bueno, pues ahora tenemos una prestancia de entrevistados en televisión. <laughs> que no es lo mismo que eh, si nos levantamos y eh, medio dormidos nos vamos a lavar los dientes. No es la misma forma de no estar de eh, no. en, en el cuerpo, en la manera de presentarnos, etc. Tú me has dicho cómo tengo que traer la camisa, pero es, es, es que es así. Entonces, bueno, pues un romano no entra a arrastras en un baño. <risa> sí, sí, <risa> es que es, Lógica es, es que es así. Sí. Eh, eh, que, además lo dice Estrabón cuando dice. Y, 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 y aquella gente empezó a llevar tocas a la manera romana porque empezaba a vivir a la romana, etc. Pero es, es que y no entra dentro del cómo hacen las cosas los romanos, andan arrastras por el suelo. Me ha venido muy bien tu cita Estrabón porque sí. yo quería saltar de lo arquitectónico a lo literario, y me viene muy bien esta cita del, del historiador de Amasia cuando dejó escrito que los lusitanos tenían por costumbre someterse a una serie de baños de vapor en, en estas saunas iniciáticas de las que has estado hablando hasta ahora. Me consta que se han publicado algunos artículos en los que se especula la posibilidad de que para potenciar el efecto de estas saunas y de los vapores y de todo aquello que se llevaba en el, a cabo en el interior de las saunas, se pudieran haber utilizado algún tipo de psicoactivos o psicotrópicos. ¿Qué opinión te merece este punto de vista y esta posibilidad de uso de estupefacientes en las aunas iniciáticas? Yo creo que Estrabón no menciona el tema de psicoactivos de ninguna tienda. No, no, Eso, la y, habla de los baños de vapor sí, y únicamente. Pum, y, que, y que eras a la espartana porque eran muy austeros y muy duros y muy guerreros, etcétera Y ahí se queda la cosa. Eh, los psicoactivos. Dos cosas. Una. Es cierto que, eh, por ejemplo, en la farmacopea y los usos eh, mesoamericanos de los temazcali, eh, sabemos que se utilizaban eh, los baños de vapor combinados con eh, distintas sustancias medicinales o psicoactivas, etc. Está perfectamente atestiguado, conocido, etc. Estamos en Mesoamérica y estamos con los temazcali, no estamos aquí. Es cierto también, y, y esto es una idea que debo a mi amigo Manolo Gago, que eh, cuando visitamos la sauna de Castellón de Castañoso con una excavación novedosa impecable hecha por eh, eh, Luis López de la empresa de Terrarqueos, que ya he mencionado antes, <laughs> mmm, allí, eh, eh, justo en la entrada eh, de la sala de vapor, había un molino, mucho más reducido que un tamaño normal, que aparentemente estaba in situ, por lo que nos decían eh, los arqueólogos. Y que la imaginación de Manolo Gago, y me hago su portavoz en este caso, espero que no se enfade. Eh, joder, esto se utilizaba para moler algo para colocarse. Eh, quiero decir, es sugerente, es posible, es pensable. Pero no hay manera de confirmarlo a día de hoy, por lo menos a mí no se me ocurre. No, no, decir, te consta. no, me, no me consta, o sea, podemos, o sea, tenemos algún indicio, tenemos paralelos, pero un indicio y un paralelo no son una certeza. Evidentemente, Marco, una de tus propuestas más ambiciosas publicada en un medio anglosajón en el año 2018 te ha llevado a interpretar las saunas como una metáfora pétrea de Lutero, casi como una alegoría de la recepción de la vida. ¿Cómo has defendido o cómo has encajado esta teoría con este sugerente paralelo embriológico-arquitectónico a partir de tus conocimientos de la historia de las religiones y de otros temas relacionados con creencias ancestrales? Eh, sí, bueno, un poco ya lo, lo acabo de explicar antes, puedo profundizar un poco más. Hay, hay una cosa que, casi anecdótica, pero que, que me parece curioso sobre la sauna de Santa María de Aguas Santas que he mencionado antes. Eh, la tradición geográfica de Santa Mariña sitúa allí un martirio por el fuego, pero Mariña es Mariña, es, 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 es el agua. Uh -huh. Entonces, si martirizas a Mariña con el fuego, ¿qué tienes? <laughs> Vapor. Y, y, eso resulta, y, y, y eso ocurre en un edificio de sauna reutilizado por el cristianismo. Es decir, la geografía reproduce estrictamente la función primitiva del, del edificio. Además, incluso se nos dice que eh, San Pedro la rescató extrayéndola por eh, el tubo, que es la chimenea del, del horno, y en unas piocas, en unas pilas que están a 40 metros, la reconstituyó devolviéndole su condición acuática a la santa. Es decir, es Está en este caso la geografía eh, leyendo la función estricta de los edificios eh, protohistóricos. Con esto estoy diciendo que esta utilización simbólica eh, tiene un camino, tiene un recorrido. Porque las, eh, eh, el tema del útero eh, viene también, hay toda una serie de mitos, mencionabas antes la tradición indoeuropea tanto en, en Roma como, como en Galia o como perdón como en, en Irlanda y, y hay un libro de de Udwar muy interesante que coge la idea de, del shock post de los guerreros y la dificultad que tiene un guerrero para reintegrarse en la sociedad eh, es real o sea, y, numerosos casos, en la actualidad está tipificado, pero fijaros en todas las guerras en donde, o sea, para detectar un, un problema lo primero que hay es que entenderlo y darle un, de alguna manera nombrarlo. Uh -huh. El shock postraumático existió en todas las guerras, lo que pasa es que hasta que contemporáneamente se identificó no se sabía cómo tratar. En ese sentido, las sociedades del pasado muchas veces son más inteligentes que las nuestras y ese tema lo tenían asumido a partir de una serie de rituales eh, relacionados con el regreso eh, de los guerreros a la batalla, y sobre, a, perdón, a, a al hogar, a, a la vida cotidiana. Tienen que desprenderse eh, del horror que han vivido y que han cometido, han matado, han uh -huh. lleno de sangre, etcétera Y tienen que... Eh, reintegrarse pacíficamente en su comunidad de tal manera que no sean nocivos para sus eh, convecinos. Eh, es el caso de los horacios y los curiacios cuando llega el Horacio exaltado porque ha vencido a sus enemigos y su hermana le reprocha, oye que tú has matado a mi novia y, y la mata. Entonces, claro, o sea, el, el héroe que ha vencido en un nombre de Roma, pero sin embargo es un asesino, eso plantea toda una serie eh, de problemas. O sea, es complicado. Es el caso de. Eh, del regreso de Cujulín después eh, de hacer una serie de hazañas y haber matado a una serie de monstruos, etcétera, que para eh, calmarlo eh, se le presentan eh, creo que es en Emain Maja, las eh, mujeres de Mainmaja, desnudas delante de él, y entonces él como que se viene abajo, como que se va tranquilizando y después le echan cubos de agua fría, etcétera, porque se le representa icónicamente o metafóricamente como un personaje incandescente, ¿no? Entonces que hay que eh, rebajarlo, etcétera. Entonces, en ese sentido, eh, la función eh, de útero que, que, que sostengo que podrían Digamos, uteropétreo que podían tener estas aulas, podrían tener que ver. Además, es interesante en este sentido el hecho de que estén en la periferia de los castros. incluso Así en no el, lo eh, hemos comentado, eso es eh, verdad. Eso, en el norte, en Coaña, eh, y es uno de los elementos del trabajo de Ángel Villa, eh, que también están en las puertas, más cercanos a las puertas de los castros. Entonces, esto concuerda muy bien con esta función, es decir, un guerrero ígneo, un guerrero. Eh, Atravesado por la furia de, 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 de los actos que ha vivido, que ha podido cometer, el eh, darle un repaso en, en una sauna de vapor eh, podía implicar de alguna manera un rebajarle los humos, por así decirlo, sí, sí. Eh, y renacerlo de manera que se convirtiese en un individuo eh, vivible para sus conciudadanos, para sus. eh compañeiros, ¿no? Entonces eh podría el, el sentido eh de ritual eh desta de sauna podría ir por este camino, pero es sumamente hipotético. Una hipótesis que insisto se basa en la otra vez, en la posición real de las saunas en las periferias eh de los castos. y esto ocurre de manera distinta, pero tanto en las del norte como en las del sur como en todos estos ritos, está el de Beloerofonte también, en donde eh, el héroe eh, tiene que pasar de alguna manera por alguna especie de contraste eh, con las mujeres, con lo femenino, con, con, con el mundo antitético de la guerra, para hacerse un personaje vivible en una comunidad pacífica. La verdad es que es interesantísimo escuchar todo lo que nos estás contando, Marco. Tu discurso emana un cierto tono revisionista, pero también de un inconformismo saludable mm. que yo creo que va a realzar un poco las funciones de, de estas saunas. Vamos a quitarlo del apellido de iniciáticas, mm. vamos a dejarlo en saunas. Yo me voy a quedar con la frase como corolario que citas en uno de tus artículos de Cart Lewin. Dice algo así como: There is nothing, eh, ¿cómo es? Eh, eh, so useful as a uh, good theory. Eh, as practical as good eh, theory, eh, exactamente. Que se la debo, debo de citar mis fuentes a Carlos Alonso del Real. Pues es una, eh, desde luego que es una cita que hoy has, has proyectado eh, ¿no? sí. sobre tu discurso, sin ninguna duda. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Eh, muchas gracias, Hemos a aprendido por una barbaridad y ni que decir tiene que estás invitado cuando quieras contarnos cualquier otro tipo de novedad, de estudio ver. o libro publicado. Eso lo dejo ya en tus manos. De acuerdo, muchísimas Gracias, muchas gracias, gracias a Marco García Quintela, muchas gracias también a Gonzalo Pazos en el control y a todos vosotros os espero en la próxima entrega de la serie Arcudima. Muchas gracias.